from Asher. Bueno, muchas gracias por invitarme aquí a Argentina, por hablar de este tema que realmente amo, que es el programa de etiquetado de edificios BQ. This course is approved for engineering credit from your engineering society, and it's also approved for credit if you are looking for any Greek Building Council PDHs for your license, so you're welcome to use that if you want. Our agenda for today is going to be very simple. It's going to be all about building energy quotient, ASHRAE's BEQ program. So for me, let's get started. I wanted to let you know that I brought some brochures, and they are on the back table if you want to use them. Bueno, acá Ron nos comenta que este curso, que esta charla, otorga puntos para el caso que se necesite por Green Building o puntos profesionales, que acá en Argentina muchos no se usan. Sí, los que las personas que tienen certificación profesional ASHRAE sepan que este curso da puntos porque tiene que estar relacionado con el tiempo de duración. Y bueno, acá Ron nos comenta que va a estar hablando básicamente del programa BEQ, de Building Energy Quotient. Building Energy Quotient, BEQ, is going to bring a lot of ASHRAE technology to the forefront, and I wanted to talk to you a little bit about what they are and what takeaways I would like for you to have from this talk. El programa BEQ solicita a las personas que trabajan en esta clase de proyectos que estén informados, que estén al tanto y que tengan el material disponible, que es variado, y vamos a hablar de eso durante la charla. The first is ASHRAE commissioning. ASHRAE standards, energy audits plays a big role in BEQ. We look very strongly at environment, in indoor environmental quality, or indoor air quality, however you like it. CO2 emissions, CO2 emissions, certifications, and a whole lot more that we'll go into in just a little while. Para mencionar algunos de estos materiales, vamos a necesitar lo que es ASHRAE commissioning, los ASHRAE standards, por supuesto, y también los ASHRAE energy audits, la publicación de auditorías de edificios. A little bit about ASHRAE BEQ history. We started back in 2007. We started as a thought, or what we call an ASHRAE ad hoc committee. We continued on through 2011, where our first chairman was Ron Jarnagin, who then became president of ASHRAE, and we continued on with a very active committee of 8 voting members, 6 non-voting members or consultants, and 2 very hard-working staff members that do a great job for the ASHRAE BEQ program. Bueno, acá se explica un poquito la historia del programa BEQ, que comenzó en 2007. Luego hasta el 2011, y a partir de Ron Jarnagin, se establece un comité formal donde en el punto 5 se indica que son 8 miembros que votan, 2 consultores que no votan y dos asignaciones de staff. BEQ also touches 2 of the certifications that ASHRAE provides. Specifically for BEQ, we use the Building Energy Modeling Professional Certification and the Building Energy Assessment Professional Certification. Now, ASHRAE has 6 total certifications, but those are the 2 that actually specifically have to do with BEQ. El programa de BEQ demanda 2 clases de profesionales certificados por ASHRAE, que son los de Building Energy Modeling y Building Energy Assessment. En el primer caso, el modelado energético de edificios, MP, para edificios en fase de proyecto, y asesores energéticos para edificios en operación. Luego hay otras 4 clases de certificaciones profesionales, 4 exámenes extra, que bueno, son lo que ustedes ahí ven, que para edificios de alta performance, operaciones, commissioning y centro de salud. As we have done many times in the past here in Argentina, we're going to host another certification examination tomorrow. Paula Hernandez is the proctor and I'm there to help, but we're going to give the exam to a lot of local Argentines
who can actually take the exam, the paper exam, right here in Buenos Aires. El día de mañana exactamente, va a haber una nueva edición de los exámenes de certificación, junto con Paula Hernández, que va a ser lo que se denomina proctor, que es el profesional a cargo de la examinación, junto con el apoyo, por supuesto, de Ron Montgomery, que es quien en los primeros exámenes que se tomaron en la Argentina, que ya fueron 3 o 4, va a estar ayudando. Now, we use a lot of publications when we're doing BEQs. This is just some of them, right? First of all, we do a lot of standards, whether they're prescriptive or performance. And then some of the documents we use a lot is the ASHRAE Comfort Tool. De las herramientas que se usan para el BEQ, bueno, acá empezando de atrás para adelante, bueno, los estándares, los tipos prescriptive y todos los performance standards, que luego haremos un poco más hincapié en eso, y el Comfort, el Comfort Thermal Tool, la versión 2. Performance Measurement Protocols is another publication. El Performance Measurement Protocols es otra publicación que se utiliza. Certainly we use a lot of the most energy related standards, such as ASHRAE Standard 90.1, 62.1, ASHRAE Standard 100, as well as ASHRAE Standard 189. Por supuesto, se usan los estándares más dedicados a energía, como puede ser el 90.1, específicamente energía, el 62.1 de ventilación y calidad de aire interior, el 55, el 100, el 55 de confort térmico, el 100 de índices energéticos, y el 189, que sería una compilación más exigente del 62, el 55 y el 90.1. And no doubt one of my favorite books is The Fundamentals of HVAC Controls, which is an excellent reference for trying to understand the basics of control systems. Y por supuesto, el Fundamentals de HVAC Control Systems, que Rob comenta que es uno de los libros más interesantes, más aplicable en estos casos de estudio. And as you'll see later, when we talk about the ASHRAE in operation rating, we use the ASHRAE procedures for commercial building energy audits a lot in order to set up our energy audits for the in operation rating. En el caso del BEQ in operation, que para edificios existentes, se usa mucho la guía Procedures for Commercial Buildings Energy Audits, que es lo que se necesita para realizar todas las mediciones y tener una guía para completar las planillas y para la obtención de datos para esos datos que se solicitan en las planillas. This is my view from 50,000 feet because I live in airplanes way too much. So we're going to start at a very high level. Bueno, dice que esta es su perspectiva desde 50,000 feet, desde un poco más de 15,000 metros de altura. Everybody here that knows me knows that I'm a simple guy. So, I'm going to attempt to answer very simple questions today, and those are why, what, how, and how much BEQ is all about. Bueno, Ron dice que él es conocido por ser una persona que trata de ser muy, muy lo más simple posible, así que va a responder consultas como para qué, por qué, cómo y de qué forma. ¿Y cuándo? So, start off with the why question, right? Why? Why do we need ASHRAE BEQ? Well, why? Because it makes great business sense. There is an article written in the ASHRAE Journal from back in May 2014 that outlines a business model on how you can make BEQ work for your company. And then there is an actual case study involved where we show 4 buildings doing a BEQ in operation and showing you how that paid off for the owner. And the owner was to recoup and save a lot of energy and save a lot of energy dollars as they went along. Bueno, empezando por el porqué, acá Bruno comenta que tiene mucho sentido económico, y según el artículo de mayo del 2014 del Journal, que es la publicación de ASHRAE, se estudian casos en donde se puede demostrar que realmente tiene muchísimo sentido económico y que
realizar un BMU se traduce indirectamente a tener beneficios económicos monetarios. Why? Because most of the world's energy is coming out of fossil fuels, right? It's been like that from the very beginning. Oil is forecasted to remain the dominant energy source, with coal forecasted as the primary fuel. And as we all know, fossil fuels, coal, all of that means smoke, bad emissions, bad things to happen for the environment. Otra de las razones, por supuesto, de mayor peso es que la energía que consumimos, o la mayor parte de ella, proviene de quemar combustibles fósiles, y que eso, como sabemos, es lo que trae el impacto medioambiental de la huella de carbono, etc. Also, according to the Energy Information Agency, worldwide energy consumption is still forecasted to rise. It's forecasted to increase 1.4% per year for the next 35 years. That's a lot. That means all of the work that we've been doing all these years to try to conserve energy, we're still on the plus side of increasing. So that's not so good. De acuerdo con la agencia de energía internacional, se espera un consumo que se incremente en 1.4% por año hasta el año 2035. O sea que todo lo que venimos haciendo para reducir el consumo de energía solo está alcanzando para lograr esto, y tenemos que hacer un esfuerzo de esto. So another why question, right? Why? Because buildings use a tremendous amount of energy. The good news is, ASHRAE, mechanical engineers, heating, ventilation, and air conditioning, we can absolutely make a difference, right? Because the HVAC and R and the lighting can make up to 75% of the energy use in a building. So that means we can actually control that as mechanical, HVAC, or engineers. That's great news. Bueno, la buena noticia es que nosotros, como especialistas en HVAC, ingenieros de industria en general, tenemos un gran peso para cambiar esto, porque está medido que aproximadamente el 75% del consumo del edificio es responsabilidad o es parte de nuestra ingeniería profesional, por lo que tenemos mucho para hacer, y esa es la parte buena de este problema, ¿no? Why? Because the rising cost of energy. Energy has continued to rise since so far back, 1960, 1970, 1980. It continues to rise. It is going to continue to rise because energy is a business. It's how the energy companies make money. So guess what? That energy price is going to continue to rise. Now, I'm sure you remember 6 months ago, energy started to go down, right? But that's only temporary. That's people in the Middle East trying to get rid of their competition. Right now, energy is now starting to rise again, and it will continue to rise forever and ever and ever. Para otro motivo evidente es el aumento de precios de la energía, que por supuesto hemos visto que fue incrementándose a lo largo de los años, a pesar de poder haber tenido algún valle como hace 6 meses en nuestro país. No se nota tanto eso, pero porque es una cuestión muy regional, muy local, pero en cualquier momento se va a empezar a pasar lo mismo que pasa en todo el mundo, y vamos a tener costos energéticos muy altos. Another why question. Why? Because atmospheric CO2 levels continue to rise. Back pre-industrially, they were 100, 200 parts per million. In the 2000s, we're in the 300s, right? If we continue business as usual, we're going to be 500 plus parts per million sometime around 2050. And whether you're a fan of global warming or global cooling, it doesn't matter. It's all bad news. We've got to get a grip. We've got to be able to control our CO2. Bueno, otro de los motivos, por supuesto, que son los niveles de CO2, que, como comentaba Eduardo Congos en la primera disertación, ya llegaron a 400 partes por millón,
que como él decía, no había vida en la Tierra cuando teníamos esos niveles. Así que, bueno, acá se ve que en el 2007 estábamos en 380 y para el 2050 en 580. Y eso es lo que produce también el calentamiento global, por supuesto, por el efecto invernadero. So what's going to happen if we continue CO2 rising, right? What's going to happen? The Scripps Institute of Oceanography have been measuring that CO2, and now they have started to measure 400 parts per million. The worst news is, right, that the rate of increase has accelerated from less than 1 parts per million per year to more than 2 parts per million per year just in the last 10 years. So guess what? We're going in the wrong direction, right? We're going in the wrong direction. El Instituto Oceanográfico Scripps realiza los test de CO2. Acá comenta que llegaron a 400 partes por millón, como comentábamos recién, y que lo más preocupante es que el ritmo de este aumento, que estaba aproximadamente en una parte por millón por año, ya está llegando a 2 partes por millón por año. Entonces estamos en la dirección equivocada y no hay ninguna duda de eso. And this is my first attempt at a joke in Argentina. If we continue to burn CO2 the way we do, this is a typical ASHRAE meeting in 2050. This is a joke. Gotta help me out here. This is a tough crowd. Y el primer chiste, el primer intento de chiste Argentina de Ross dice que si continuamos con este ritmo, las próximas reuniones de ASHRAE o los próximos congresos van a ser algo parecido a esta foto. Así que, bueno, tenemos que hacer algo rápidamente. Thank you very much. Back to serious business. Why? Because it's a shared problem. Most 30% of buildings will lose their maintenance budget for energy efficiency in their first 3 years. Why? It's the same in the U.S. as it is in Argentina or Brazil or China or anywhere else. When the building is built, there's always a lot of money. When the building is operating, somehow they run out of money. So those budgets are always attacked, and that maintenance is normally deferred. It's not a good thing, but it is something that is a reality, and it's been happening for so many years. La mayoría de acá de un enfoque más de mantenimiento, que la mayoría de los edificios van a perder aproximadamente un 30% de su desempeño, de su eficiencia energética en los primeros años de operación, a causa de que los edificios se empiezan a ajustar o a recortar los presupuestos para realizar mantenimiento, y el resultado es cierto, tal vez un edificio que está bien proyectado y con buen equipamiento empieza a operar de manera deficiente luego de los primeros años. So this is just some photos of buildings that we typically do BEQs on. Esteban will keep pay attention, he will see him in here, right there. And also some Argentine buildings are in here, but this is a typical photo array of buildings that we do BEQs on all the time. They can be big, they can be small, they can be medium. They're all really easy candidates to do a BEQ analysis on. Esas un poco son las fotos de los edificios a los cuales se les puede realizar un etiquetado BEQ. Un poco haciendo foco en el edificio de Viva, que es el edificio que hemos certificado acá en Argentina, y que, bueno, puede ser edificios grandes, edificios chicos, es de lo más variado, así que básicamente no hay ninguna restricción, casi prácticamente ninguna restricción acerca del tipo de edificio que podemos certificar. Ok, I'll change questions on. What is BEQ, Building Energy Quotient? Well, BEQ promotes energy efficiency in buildings, but it does so much more. It also is an energy management tool. It helps you benchmark, model that building. It helps you keep track of everything that building's doing in regard to its energy use across the board for all of the energy used in that building. Bueno, un poco cambiando de pregunta. El por qué, ahora al qué. ¿Qué es el BEQ? Por supuesto, el BEQ, por lo que indica su nombre, sería algo que relaciona la eficiencia con, bueno, el tamaño, la ocupación o
por la cantidad de gente que trabaja en el edificio para asegurar un cociente que sea útil, pero no solo es eso, sino que el BMU es, para referencia, son herramientas de management, de manejo de operación energética, benchmarking, de comparación, de modelado, de darle valor y de descubrir o de poner a la luz problemas o no que pueda traer el edificio. Así que todos estos son datos que arroja realizar un BMU. No solo es que medimos y se da una referencia de cómo está el consumo en relación al edificio, ¿sí? So as engineers, we love to save energy, we love to save money for our client, but it also promotes the value of that energy efficiency to the real estate market. And that is another way that BEQ can help its clients save money and make money. They save money on energy when we do the audit, but they also make money when they actually sell the building because the building is worth more money. Desde un punto de vista más económico, comenta que, bueno, que a los inquilinos nos gusta ahorrar energía o hacer diseños eficaces, eficientes y que la operación sea confiable, pero no solo es eso, no solo es ahorrar energía, sino que en el real estate, en lo que es la parte inmobiliaria, se pueden obtener, aparte de en la operación, tener mejores consumos energéticos, en los edificios se pueden comercializar mejor y puede haber realmente una diferencia económica inmobiliaria en lo que es real estate. What does BEQ measure? We measure source energy. We also note site energy and energy costs, but what we actually report is actually source energy, on-site renewables, and emissions. Those are the three main subjects that we report on BEQ. But it's a sea of thought change when we can measure the performance of a building while it's being designed, then built, and then finally operated. And that's why Building Energy Quotient by ASHRAE is a complete solution from design to actually installation, construction, and finally occupancy. So bueno, ¿qué se mide? Por supuesto se mide la fuente de energía que se consume, si hay energía renovable, si el edificio utiliza energías renovables y emisiones. Pero hay hay algo que hay que prestarle mucha atención, que donde cambia realmente las aguas, que es en el edificio, en su fase de diseño, cuando está construido y cuando es operado, que puede cambiar radicalmente todo lo que se preveía del mismo, por lo cual BEQ es un programa que puede responder a esas dudas de manera completa, porque se puede realizar como en fase de proyecto, tanto como en operación. So the two major benchmarks that BEQ looks at in the bottom right hand corner is occupancy, or the building type, and the climate zone that it lives in. El BEQ hace especial hincapié, por supuesto, en la zona climática y en la ocupación. These are some examples of the 42 plus occupancy types that we look at. We certainly look at more and more every year because our customers, our clients, give us more building types and we just add them to the types. Hay distintos tipos de edificios, como se puede ver ahí en todo este listado, y cada uno va a tener una forma de evaluación diferenciada. The reason this is so important is because when you take the time to do an energy BEQ study on a building, you want to make sure that you can pick that building type. If you're in a government office building that's really a post office, you want to be able to pick that it's a post office, not that it's some government office. You want as many building occupancy types as you can get. BEQ delivers 42 and we're working on 8 more. Hopefully that will release this summer, or this winter for you, Arsene.
El programa BDQ ofrece distintos tipos de edificios, como les comentaba anteriormente. Y fíjense que es muy importante esto, porque realmente el tipo de operación va a ser distinta, la ocupación va a ser distinta, los horarios, etc. Así que es muy importante que nuestro sistema de análisis energético de un edificio, de una construcción, me ofrezca todas estas posibilidades para realizar una evaluación más precisa. This is an example of the climate zone map of the United States. It shows the 8 major climate zones that we use. BEQ actually breaks that down 8 more times into 16. But internationally, we have ASHRAE Standard 169, whereas you look at ASHRAE Standard 169, it will tell you what climate zone your international country is. For example, here in Buenos Aires, you are in climate zone 2. Acá se muestran las zonas climáticas en Estados Unidos, pero en la norma 169 se indican las zonas climáticas de todo el mundo, siendo el caso de Buenos Aires número 2. Another what question. What is the BEQ rating scale? We designed it to be very simple and intuitive. As you can see, the grading number goes from 0 for net zero, all the way past 145 for very bad. But easier, you could recognize the letter grade, because the letter grade is very similar to what you would have gotten when you went to school, which is an A plus, A, A minus, B, C, D, and F, right? So those are the bad grades. And also, we also have descriptor words next to those grades so that it makes it even more simple. La escala en la que se mide los resultados de un BEQ es muy sencilla. Como se puede ver, hay una escala numérica, luego una escala con letras como nos calificaba cuando íbamos al colegio, y luego una descripción de eso que indica, bueno, por supuesto, net zero, un edificio que el balance da que no consume energía, además que esté conectado a la red. High performance, muy eficiente, eficiente, promedio, ineficiente y satisfactorio. Well, there's a famous quote out there: as the nation looks to reduce energy use, information is the critical first step in making those difficult choices that you have to make when you're looking to reduce your energy. Una cita muy importante que, bueno, que como las naciones tratan de reducir el consumo de energía, pero la información es el primer paso para tomar cualquier medida, para elegir y para hacer cualquier diferencia. La información es el primer paso, lo más importante que tenemos que conocer, que es lo que nos brinda el etiquetado de. So, information given to you as a consumer is not new to you, right? You can certainly go to any restaurant and check its rating. You certainly would check the ratings of hotels. You go to the grocery store, you look at the energy or the calorie ratings of the food, and if that doesn't work, when you go to buy a car, you absolutely look at how much fuel that car takes, right? And all those are energy ratings. They're all just energy ratings, the same as BEQ, ASHRAE Building Energy Quotient. Aquí se muestran distintas medidas de energéticas para nuestra vida diaria, como puede tener un alimento, un auto que tiene los litros por kilómetro recorrido, un restaurante, una calificación puede tener un restaurante, o los alimentos en sus envases, y que por supuesto no vamos a tomar ninguna decisión si no es a partir de esto, ¿no? Y especialmente lo que es un auto o un equipo que ya sea que tenga un consumo importante y que puede impactar en nuestra economía. Eduardo, people will pay more for energy efficient and fancy cars, right? Absolutely true. Por supuesto que las personas van a pagar mucho más por un auto como el caso de la izquierda, que consume la mitad de combustible, que un auto tradicional como el de la derecha. Y de hecho eso está demostrado. This is a 2010 study that proves that people will pay more money for high energy efficient buildings
or green buildings, right? This shows that people will buy them for more money and they will rent them for more money. Se muestra cómo las personas o los usuarios o los consumidores de oficinas, de edificios de oficinas, por ejemplo, cómo van a pagar un extra por edificios que puedan estar certificados LEED o con etiquetados en Energy Star. Esta es una medición que hizo en el año 2010. Y ahí hicieron desde 6% hasta 11% precio de venta o renta. Mira. And to follow up on that, from 2010 to 2014, a newer studies it a little bit more and talks about the cost premium or the amount of money you have to pay more for the building to achieve energy efficiency with approximately 1 to 12%, but the return on that investment is 5 to 12%. So that's a good thing. Now, if you want to go to net zero, you would typically spend 5 to 19% more money on the mechanical systems of the building, but your rate of return would be so much bigger, it would be around 30%. And this is a study out based out of 2014. Un estudio del nivel de Institute indica que un edificio premium que puede costar aproximadamente un 12% más su construcción tiene retornos de inversión de entre el 5 y el 12%, por lo cual quedaría compensado. Y un edificio tipo premium o net zero puede costar un 20% más tal vez su construcción, pero el retorno de la inversión es aproximadamente el 30%, de donde se tendría un resultado beneficioso para la inversión. So, building energy labels provide information on the potential and actual energy use of that building, feedback to the owners and operators about how that building is actually operating. El BEQ provee información acerca del consumo potencial, si fuera en caso del proyecto que se realiza, o el consumo actual de un edificio, y les da feedback, les da información a los dueños, a los inversores dueños y a los operadores del mismo para tomar decisiones en cuanto a la operación o cambios que necesitan hacer en el mismo. And it differentiates and identifies energy efficient buildings for the real estate market as well as insight into the cost and long-term value of that particular building. So there's a lot that these labels perform for you, whether they're energy labels for buildings, for cars, for food, whatever, it's all the same. Por supuesto, también agrega una diferenciación en lo que es la parte inmobiliaria, las posibilidades económicas que puede tener para alquiler o para venta de un edificio que encuentre con un etiquetado, y por supuesto le da valor.